¿Qué onda, mi vida? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí andamos, al chingazo. Aquí anda mi amor. Trabajó nada más un ratito en la mañana y aquí anda. Nos salimos a caminar a las tiendas de aguas. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos y andamos aquí. Pero aquí anda el bus. Al millón o 100 o cuándo. Al millón y medio. Pasadito. Al millón y pasadito, mira. No, está bien, amor. Está agradable. Bueno, está un poquito, o sea, en la sombra está el aire como bien fresco así, pero en el sol está el calor, Omar. Sí, pero no, bien padre, los días, mi vida. Y sí, y ahorita vamos a ir a dar el rol. Disfrutar los últimos días de calorcito, porque ya se viene el fríecito. Oye, ¿cuándo dijeron que va a ser frío la otra semana? Ya empieza. Pues voy a sacar el abrigo. Empieza el frío y empieza el hielito. ¿Sí te gusta el frío, amor? Para estar nomás acostado comiendo y sí. ¿Pero dónde? ¿Dónde? No, a mí sí me gusta el frío, amor, pero como cuando cae así mucho hielo, que no, pues gracias a Dios sí puedo manejar, yo no paro, ¿verdad? Ajá. Pero para estar así cuando así viene, que está bien frío afuera, estás bien calientita. No. Con una toleta y un pan del abuelo. Ey, ¿qué más quieres? Hoy no más, qué rumbadera. Perfumes. Dice Gus, uno que tengo se le ganancia, me lo compraste. Ah, estos tres ya los tengo. Pero vamos a ver. Vamos el tuyo, porque la otra vez que me compraste las joyas, te ibas a comprar un Valentino y no fuimos. Así. Sí, ahorita. Vamos primero a que compres un Valentino. ¿Tú quieres una camisa y una corbata? ¿Para que nos casemos? No. Ah, no. Va a ser en la playa. Puro calzón el gusto. De elefante. Acá está este área, los de... Los de... Mira, vos, aquí están todos los... Valentina, mi amor. Yeah, this is my book, Valentino. This is the green one. Hey, we can pay this one, right? And just send it home, or like order on. Estos se ya los tienen. Sí. Pues este, mira. Pues que estos son los nuevos. A ver. Siempre, ¿cuál escogiste, amor? No, pues el Dior. Este, ay, un tazo. Escogió es el Dior. Huele riquísimo. Escogió el Dior, es el dorado. Escogió el blanco, ese grande, ¿verdad? Y un Valentino. Ahí se cuajó el güey. A comer unos mariscos aquí a Mariscos La Reina. El Gus pidió una michelada, ¿no? Con Corona. Y yo pedí que una piña colada. Aquí nos encanta el cóctel de camarón, los mariscos, pero a ver qué vamos a ordenar. ¿Tú qué vas a ordenar, amor? Cóctel de pulpo. Camarón, pulpo y ostión. ¿Te gusta mucho esa? Sí, amor. A mí no. Mi puro camarón. Que vamos a ver qué ordenamos. No saben tan ricos los chips. La salsa también picosa. ¿O el hambre, vos? Yo creo que las dos. Además, tenemos un licuado verde, nada más.
¿Cómo ven? Ay, ya me estoy mareando. Ya estoy pedo, ya estoy crudo. A la chingada. Ya menos nos la traen. Nos trajeron nuestra comidita, comidota. Ostiones. Camarones. Cóctel. Camarones al mojo de ajo y un cóctel y nuestras bebidas. Ay, papá. ¿Qué tal tus ostiones, amor? Mira. Dice que va a cargar pila. Pinche gusto. Mira. Ay, papá. Limoncito, papá. Oye, ese limón sí tenía jugo. El de los tacos que comimos ayer no tanto. No. Échale, papá. Hijo eso. Ay, papacito. A mí no me gustan esos. Y vamos a comer provechito. Vamos llegando y el Bailey siempre espera algo. Y Iragos, ¿qué me trajiste, ma? ¿Qué me trajiste? Iragos, enséñale. ¿Qué me trajiste, ma? A ver, ¿qué me trajiste? A ver, ¿qué me trajiste? ¡Oh! ¡Wow! 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 Saborea. Mira, mi amor, y te trajo esta, mira. Ay, te queremos mucho, mi vida. Te queremos mucho. ¿Qué me trajiste, ma? ¿Qué me trajiste? Take. Dale, mi amor, agárralo. Ándale. Ya hablo, dale uno de esos. ¿De este? Sí, de ese. Aquí en el Sam's y venimos por Waypis. La vez pasada me llevé dos cajas y me duraron mucho, así que otra vez no voy a llevar dos cajas, así para no estar viniendo cada rato. Estas son las que usamos, muy buenas, me las recomendó una seguidora. Gracias a mi seguidora, no sé cómo se llama, pero por ella, yo las compraba en Target y por ella que me las recomendó, ahora las compro aquí en Sam's, así que bien recomendadas. Voy a llevar unos pollos rostizados, pero apenas los van a sacar. Voy a hacer. Bueno, no hay fila. Estoy esperando, van. Ya llevo bastantes aguas. Estas se las recomiendo, están bien ricas. Aquí las venden en Sam's. Son fresas cubiertas de chocolate y queso. Bien sabroso. Compré unos aguacates, pero están verdes, mira. No hay aguacates, bueno. Estamos esperando los pollos. Le digo, man, que hubiéramos agarrado un carrito de los grandes, porque no cabe muy bien aquí. Oigan, hermosas, les recomiendo estas vitaminas. Ya se me habían terminado. Las tomé hace tiempo y me ayudaron mucho con el pelo, la piel y las uñas. Y hoy las voy a comprar porque siento que se me está cayendo mucho mi cabello, mi pelo. Y pues miren, aquí las compro en Sam's. Ahí dice para el pelo, la piel y las uñas. Son gomitas. Así que vamos a llevarnos uno. Miren. Pues ya vamos de salida. Pero siempre me gusta venir a verlo de Navidad. Miren qué bonito. Oigan, siempre venimos por una cosa y miren. No, muy mal. Ay. Miren los ribeyes, esto se los recomiendo. Porque la otra vez me preguntaron cuando estábamos asando que dónde los compraba. Miren, aquí en el Sam's. Saben, muy buenos y están bien jugosos. Así que, recomendados. Uy, está la fila, flaca. Ese me gusta, pero los colores no tan. Navidad llegó. El Rex, así está el perro de Vane Sancón. Ay, Vane, está la fila bien. No se nos olvida nada, Flo. No, creo que no. Ay, los pollos de aquí, hermosas, miren. Pollotes y están bien baratos, valen $5.
bien grandes los pollos rostizados. Miren el precio, muy buen precio. Para los que dicen que tomamos mucha agua, pues sigo trayendo para ver si el milagro existe y nos baja la panza que dice la gente. Vamos a acomodar todo, a bajar todo. No nos cabe nada, hermosa. Se me hace que el otro lo vamos a echar allá. A ver si cierra, flaca. A ver. Hermosas, ni les había enseñado los perfumes que se compró mi chaparro y los que me regaló. Miren, se compró estos dos de Dior, este de Valentino, y me regaló ese nuevo. Es el más nuevo de Valentino. Y también me regaló este porque ya lo tenía, ya se me había terminado. Y venía con esta bolsita, y viene el perfume, viene la cosmetiquera, la loción, y parece que es un gel para el shower, para el baño, y el perfume. Me encanta, huele bien rico. Así que muchas gracias a mi amor por regalarme estos hermosos detalles. Y pues sí, a él le gustaron esos y pues también se los compró. Ahorita se los muestro. Ay, hermosas, qué bonitas las botellas. Miren, ya les quité todas las cajas, ya las voy a tirar. Y miren qué bonitos estos, los de Dior, huelen riquísimo, y el de Valentino de hombre. Y este hermoso, la botella, y huele riquísimo. Y como les digo, esto ya lo había usado, pero se me terminó. Y aquí está todo lo que venía. Miren. Ay, no, qué rico. Qué rico, me encanta. Bien rico. Así que vamos a tirar todo de una vez para ya guardarlos. Lo tenía en la bolsa y no los había guardado. Ya no viene nada, más viene la bonita esta, la cosmetiquera. Mira lo que venía esto. Y pues sí, miren, qué rico. Regalaron todas estas muestras. Miren, hay más en la otra bolsa. Y esta cosmetiquera, el color que me gusta. Pero sí, ahorita las saco, las quito de los cartoncitos. Y como la compra, pues fue, sí fue bastantito, dijo la muchacha que nos iba a regalar este. Miren, aquí viene en la cajita. Y vienen tres perfumes de bolsillo para viajar. Así, estuvo bien el detalle. Miren, acá hay más muestras hermosas. Es que cuando haces una compra así grande, te dan, bueno, no en todas, porque hemos comprado y no nos dan nada. Pero son puras muestras chiquitas, miren. Puras botecitos chiquitos, miren. Pero pues huele bien rico. Me dieron este chiquito. Y este también, miren. Se me portaron bien. Y nos dieron esta maletita. Como de viaje, mochilita, y pues está bien. Este era el que les decía que se me terminó. Ya está solo. Y este fue el que me regaló mi esposo. Solos, me los acabo.